para continuar con los esfuerzos dirigidos a combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Al Departamento de Justicia le estaremos asignando 138 millones de dólares, un aumento de 10 millones de dólares en comparación con el año fiscal 2011. Esto incluye recursos adicionales para el nombramiento de 36 nuevos fiscales. Oigan, esta es la primera vez en 10 años que se asignan los fondos necesarios para el nombramiento de fiscales. Además de procuradores, registradores, agentes de investigaciones y agentes del negociado de investigaciones especiales, conocido como NIE. Presupuesto para el pago de horas extra en el NIE también. Un aumento en la asignación para atender las necesidades básicas del albergue de protección a víctimas y testigos. Un aumento de 6 a 9 millones de dólares para el programa de Drug Courts, que permite atender los casos relacionados con drogas y sus referidos a tratamiento, y los recursos necesarios para continuar la iniciativa Valora tu Vida, un programa interagencial que ya ha impactado a más de 10.000 estudiantes con el propósito de llevarles un mensaje positivo, con el objetivo de crear conciencia entre nuestros jóvenes sobre temas relevantes a su desarrollo y calidad de vida. Para el año fiscal 2012, el presupuesto de la Administración de Corrección será de 360 millones de dólares, un aumento de 6.9 millones de dólares en comparación con el vigente. Esto incluye 4.6 millones de dólares para reclutar 209 nuevos cadetes correccionales. Y esos 200 se sumarán a los 244 que graduamos este fin de semana aquí en San Juan, para un total de 444 nuevos oficiales correccionales. Además, asignaremos recursos adicionales para mejorar el servicio directo de alimentación a confinados y continuar con los programas de rehabilitación dirigidos a los confinados y sus familiares. También me complace anunciar que ya empezamos la construcción del nuevo hospital correccional que estaremos inaugurando el año que viene. Con una inversión de 80 millones de dólares, esta moderna instalación hospitalaria no solo le dará a nuestra población penal la atención médico hospitalaria que se merece, sino que ayudará a aliviar la congestión de casos que hoy en día se tienen que atender en el centro médico. A la Administración de Instituciones Juveniles le estamos asignando 66 millones de dólares, un aumento de 9 millones en comparación con el año fiscal corriente. Este aumento incluye casi 2 millones adicionales para el pago de horas extra y los recursos necesarios para el programa, programas como Creando, una iniciativa dirigida a los menores transgresores que puedan completar su cuarto año de escuela superior, entre otros. Tal como te lo prometimos, con Mi Salud le hemos devuelto y mejorado el derecho a la salud a cientos de miles de puertorriqueños. Y tal como te lo prometimos, vamos a seguir ampliando este programa, asignándole 1.995 millones de dólares para, entre otras cosas, añadir 100.000 nuevos beneficiarios al programa este año. Adicionales que se suman a los 50.000 que ya hemos añadido este año para 150.000 de los que los otros sacaron. Tenemos que hacerle justicia a nuestra gente, especialmente a los que más lo necesitan. Y el derecho a la salud es un derecho absoluto. El Departamento de Salud le estamos también asignando un presupuesto de 286 millones de dólares, que es un aumento de 42 millones. Esto incluye 8 millones para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, 39 millones para cumplir con el pago de servicios médicos que le ofrece ASEM a los hospitales adscritos a salud
que están ubicados en Centro Médico, y una asignación especial de 3 millones de dólares para cubrir los gastos de funcionamiento del Centro de Trauma de Mayagüez. Voy a hablar ahora de un tema que para mí es muy importante, porque también estaremos reforzando los recursos dedicados a proteger y fomentar nuestra agricultura. A la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias le estamos asignando 76.5 millones de dólares para incentivos, un incremento de 6.5 millones en comparación con el vigente para proveer incentivos agrícolas, subsidios salariales a los agricultores, abono, arrendamiento de maquinaria y asistencia técnica de cultivo. Parte de este aumento hará realidad una serie de medidas adoptadas este año por esta Asamblea Legislativa, gracias al compromiso de, entre otros, el senador Luis Verdiel, a quien agradezco su liderato en estas iniciativas. Gracias, senador. También asignaremos 2 millones de dólares a una cuenta especial para proveer asistencia de emergencia al agricultor en la limpieza, recuperación y rehabilitación de sus empresas agropecuarias cuando hayan sido afectadas por fenómenos atmosféricos de gran magnitud no cubiertos por seguros tradicionales estatales y federales. Y aumentaremos en 1.5 millones de dólares los incentivos por inversión agrícola para apoyar el programa de siembras nuevas de agricultura. De igual forma, se incluirán en el programa de incentivos una nueva partida de 1.5 millones de dólares para cubrir el costo de los plaguicidas tan necesarios para combatir las plagas que afectan la industria. Además, asignaremos 4.2 millones de dólares para el programa de mejoramiento de cafetales, para establecer un moderno laboratorio, para certificar el café especial de Puerto Rico, iniciar un programa piloto de centros de alojo a los recogedores y recogedoras migrantes y dar incentivos para la renovación del cafetal mediante podas. La montaña lo necesita. Y este año, y he dado las instrucciones ya, dedicaremos los esfuerzos necesarios para asegurarnos que el programa WIC aumente significativamente la venta de leche fresca producida por nuestros ganaderos, que es mucho más saludable y se produce aquí en Puerto Rico. Y este año, nuevamente, estaremos asignando los recursos necesarios para eliminar el aumento en el agua que la administración anterior había dejado comprometido para que entrara en vigor después de ellos irse. Pero como te prometimos, nosotros no te vamos a subir el agua como ellos iban a hacerlo. Así que le estamos asignando 183 millones de dólares a la Autoridad de Acueducto Alcantarillado para eliminar ese aumento que ellos habían dejado comprometido a espaldas del pueblo. Ese era nuestro compromiso. Ahora, si me lo permiten, quisiera tomar unos minutos para hablar del futuro de Puerto Rico. Un futuro que ya es más prometedor gracias al progreso que hemos logrado mejorando la educación de nuestros niños. Cuando hablamos del progreso que hemos logrado en educación durante los pasados 2 años, creo que es justo decir que todos hemos aprendido valiosas lecciones. Durante las recientes pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, logramos que se presentara sobre el 95% de nuestros estudiantes a tomar dichos exámenes.
En el camino, todos aprendimos el valor de envolver a toda la comunidad en el proceso de educación de nuestros hijos. Un extraordinario ejemplo del enorme valor que tiene este envolvimiento comunitario fue el éxito logrado por los estudiantes de la Escuela Superior Urbana de Maricao. Esta fue una de 6 escuelas que el año pasado participaron en el piloto del programa de tratamiento intensivo que llevamos a cabo con la ayuda de nuestros amigos de Operación Éxito. Bajo este programa, que este año expandimos a 175 planteles, evaluamos las deficiencias de aprendizaje en las escuelas, fortalecimos los vacíos, en el salón de clase con los maestros, hacemos un llamado a los padres para que velen porque sus hijos cumplan las horas de estudio necesarias y emplazamos a la comunidad entera, policía, bomberos, choferes, comerciantes, para que nos ayudasen a impulsar y apoyar a nuestros niños. Gracias al apoyo de toda una comunidad, tengo que decirlo, liderada por su alcalde Gilberto Pérez, que se encuentra con nosotros, y la directora de la escuela, Eve Pérez, gracias a ambos por su liderato. La mejoría en el aprovechamiento de los estudiantes de la Escuela Superior Urbana de Maricao fue extraordinaria. Pero más allá de pasar un examen, estos jóvenes desarrollaron un espíritu de superación y anhelo de progreso que ahora motiva a todos a seguir estudiando para convertirse en profesionales y ciudadanos ejemplares que puedan contribuir a la comunidad que tanto les apoyó. De hecho, el éxito del programa es tal que la empresa Intel se ha comprometido con Operación Éxito para exportar a 130 países esta experiencia que ha sido tan exitosa, sí, aquí en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Ese mismo envolvimiento de la comunidad es también la clave en nuestro programa de escuelas del siglo XXI, en el que estamos invirtiendo 756 millones de dólares para la modernización de más de 100 escuelas, al menos una en cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico. De estas, 49 escuelas ya han sido adjudicadas y 35 ya están en plena construcción hoy.